El último de los casos se registró en el bloque 13 de Bastión Popular cerca del mediodía de este domingo. Aquí varios individuos fuertemente armados participaban de un denominado narcovelorio. Al acudir los agentes policiales a verificar lo que ocurría en este punto del norte de Guayaquil, fueron recibidos con disparos. Producto de este enfrentamiento son heridos dos servidores policiales, el cabo segundo Diego Rodrigo, él presenta una herida de proyectil de entrada y salida a la altura del muslo, el señor sargento segundo Luis Aníbal también presenta otra herida en la altura del brazo derecho. Estos mismos uniformados heridos abatieron a uno de los delincuentes. También como evidencia tenemos un fusil, tenemos una alimentadora y alrededor de 24 cartuchos calibre 223. En el lugar se encontraba el vehículo en donde se movilizaban estos criminales. Y la tarde del sábado, el sargento segundo Cristian Pucha, agente investigativo antinarcóticos con más de 18 años de servicio, fue asesinado en medio de un intento de robo cerca de la zona del Trinipuerto. Es interceptado por dos motocicletas, una lineal y una tricimoto, con tres ocupantes, quienes de manera abrupta impactan a la altura, con un proyectil de bala a la altura de la cabeza, por producto de esta herida fallece de contado. Los delincuentes al policía ya asesinado le robaron su celular, su arma de dotación y demás pertenencias. Luego del crimen se realizaron 8 allanamientos en los que se detuvo a 2 delincuentes. Estamos ya a la captura de un tercero. Este violento fin de semana dejó a 2 policías heridos y 1 asesinado, todos ellos en medio del cumplimiento de su deber. Es importante, y aquí hay que entender solo un breve comentario,